Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Cristina y hoy vamos a preparar un delicioso postre. Postre de gelatina con bocadillo y queso. Es una delicia para que compartan en familia, en cualquier ocasión. Recuerden que la mayoría de los ingredientes que vamos a utilizar acá los pueden conseguir en Latin Market. Y ahora sí, vamos con los ingredientes. Vamos a necesitar leche entera, crema de leche, leche condensada, queso rallado, bocadillo en barra, gelatina sin sabor y opcional queso crema para que les quede un postre más cremoso y más que les matice más el dulce con el salado del queso. Lo primero que vamos a hacer es echar la gelatina sin sabor en una pailita, en una sartencita, y agregar la leche. Con mucho cuidado, vamos a revolver bien y lo vamos a poner acá en el fogón a fuego muy bajito para que ella se vaya diluyendo mientras vamos haciendo otras cosas de la preparación. Bueno, mientras tanto, entonces vamos a cortar la lonja de bocadillo así como en telitas delgaditas, y la idea es como ponerla en la base del recipiente o la refractaria donde vamos a hacer el postre. Aquí ya nos quedó nuestra camita de bocadillo y vamos a agregar el queso. Yo acá utilicé cuajada, pero lo ideal sería poder utilizar un queso en bloque, pues como mozzarella, que sea más fácil como de rallar. De todas maneras, le sirve cualquier queso. Bueno, la leche ya está, ya la gelatina sin sabor se diluyó, entonces vamos a proceder a agregar el resto de los ingredientes en la licuadora. Está la crema de leche, leche condensada. Si a ustedes les gusta un postre más dulce, pueden utilizar una medida de leche condensada más grande. Aquí solamente estoy usando 90 gramos porque no quiero que me quede muy dulce, además porque el bocadillo es dulce, entonces la idea es que no nos quede un postre muy hostigante. Vamos a incorporar la leche diluida con la gelatina sin sabor, el queso crema, licuamos todos los ingredientes y enseguida vemos cómo nos va a quedar nuestro postre. Acá ya todos los ingredientes quedaron incorporados. Entonces la idea es vaciarlo sobre la cama de gelatina y de queso que teníamos previamente. Y lo llevamos al refrigerador mínimo 2 horas. Listo, aquí tenemos el resultado final de nuestro delicioso postre de gelatina royal con bocadillo y queso. Y bueno, yo voy a degustar mi porción individual y espero que lo disfruten tanto como yo.